Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Comenzamos con la explicación de reglas de esta cruzada y revolución, Guerra Civil Española 1936-1939. Cruzada y Revolución es un juego de estrategia para dos jugadores que permite simular la Guerra Civil Española, aunando diversión y recreación histórica. El jugador nacional goza de superioridad cualitativa y debe adoptar una postura agresiva, atacando sin descanso para minar la moral republicana en una carrera contrarreloj. El jugador republicano controla un territorio mayor y tiene más unidades, aunque de peor calidad. Debe mantenerse a la defensiva, tratando de contener al enemigo y lanzando contraofensivas que frenen su avance. Ambos jugadores tienen que gestionar todos los aspectos que implica la guerra: movilización, reemplazos, movimientos de tropas, ofensiva, construcción de líneas defensivas, diplomacia, etc. El mapa de juego. El mapa de juego consiste en un mapa de España sobre el que hay supuestos espacios cuadrados conectados uno con otros mediante diferentes tipos de líneas, representando el área geográfica y las vías de comunicación en las que se desarrolló la guerra. Cada espacio del mapa muestra a qué bando pertenece inicialmente: espacios republicanos en rojo y los espacios nacionales en azul, el tipo de terreno que contiene, abierto o montaña, o si es una ciudad principal. Las conexiones entre espacios son habitualmente líneas sólidas. Las conexiones de río se muestran como una línea sólida azul y blanca y se consideran líneas de conexiones sólidas a todos los efectos. Dos espacios conectados mediante una única línea de cualquier tipo se consideran adyacentes el uno al otro. Dos espacios conectados a través de una o más líneas de conexiones que solo crucen espacios amigos se consideran conectados el uno al otro. Las piezas del juego, unidades de combate. Hay dos tipos de unidades de combate: unidades de tamaño división y unidades de tamaño cuerpo. Las unidades de tamaño división representan fuerzas de entre 1.000 y 10.000 hombres, columnas, regimientos, brigadas o divisiones, según la fase en la que esté la guerra, y son fichas de 16 milímetros de lado. Las unidades de tamaño cuerpo representan grandes masas de tropas, cuerpos de ejércitos de hasta 35.000 hombres, apoyados por artillería, unidades aéreas, diversos servicios ST, y son fichas de 20 milímetros de lado. Todas las unidades de tamaño división y tamaño de cuerpo están impresas por ambas caras de la ficha. Cada cara se llama paso y casi todas las unidades de combate tienen dos pasos. La cara frontal representa la unidad a plena potencia y el reverso representa la unidad a potencia reducida. Una unidad de combate que incluya una N o una R y un número en la parte derecha de la ficha es un refuerzo que solo entra en el juego cuando corresponda. Marcadores de juego. Hay varios tipos de marcadores de juego, fichas grandes y pequeñas, que se colocan en el mapa de juego o en la hoja de marcadores. Los marcadores con R o N y un número en la parte derecha de la ficha solo entran en el juego cuando corresponda. Marcadores de información general. Se usa para anotar información general del juego, como el turno actual, los niveles de puntos de victoria y la moral republicana, el número de puntos de reemplazo para cada bando y así sucesivamente. Muy bien, pues como siempre ya estamos en el mapa o sobre el mapa, ¿vale? Siempre hacemos nuestra explicación y después vemos lo que acabamos de explicar. Pues bueno, sobre el mapa para que quede todo un poquito, si cabe, más claro. Aquí estamos viendo el terreno de juego, por decirlo de una forma, el mapa de juego. Lo primero que vemos son los casquetines, los cuadraditos, que representan, pues lógicamente, pueblos, ciudades y demás. Como hemos visto anteriormente, los cuadraditos o los casquetines rojos representan territorios ocupados inicialmente por las tropas republicanas y los azules territorios ocupados por las tropas nacionales. A su vez, estos casquetines también representan terrenos. Como estáis viendo, Montilla del Palancar, por ejemplo, es un terreno abierto. Y Requena, por ejemplo, es un terreno montañoso, como bien indica el propio dibujito e incluso este icono que estáis viendo aquí a la izquierda, representa que es un terreno de montaña. Luego también, por ejemplo, podemos ver que tenemos cuadrados o zonas del juego con puntos de victoria, como es el caso de Valencia. Vale, lógicamente, Valencia va a ser una capital que va a generar puntos de victoria. A su vez, también es una zona de suministros, una zona de suministros republicana, como estáis viendo por aquí. También es un puerto,
¿vale? Por eso estamos viendo aquí el icono de puerto. Luego, por ejemplo, vemos que Alicante es una capital de provincia, por eso tiene el borde plateado, ¿vale? A su vez tiene una estrella también del mismo color, plateado, ¿ok? Al igual que Valencia tiene una estrella de color dorada y el borde dorado. Bien, pues Alicante es una capital de provincia. A su vez también nos dice que Alicante también es un puerto, una zona costera. Bien, vamos a centrarnos en las conexiones. Como hemos visto anteriormente, estas conexiones que veis con rayas discontinuas representan ríos. Y luego tenemos conexiones normales, que son las líneas continuas, ¿vale? El tema de las líneas no tiene mayor historia, simplemente, lógicamente, si realizamos un combate a través de líneas de río, bueno, va a haber una serie de modificaciones. Ya sean los ataques y los movimientos, lógicamente deberemos de usar las líneas, ¿vale?, que están conectadas para poder, por ejemplo, desplazarnos de una zona a otra o incluso atacar. En este caso, por ejemplo, Albacete podría ser motivo de un ataque desde Munera, desde Ellín y desde Almansa, como estáis viendo, están conectados. Lógicamente, si nosotros desde Ellín queremos atacar Requena, lógicamente no tenemos ningún tipo de línea de conexión, deberíamos de movilizarnos hacia Almansa, por ejemplo, para poder intentar hacer un ataque cruzando un río, ¿vale?, hacia Requena. Vamos a centrarnos ahora, como hemos visto antes, en las fichas de juego. En este caso estamos viendo a una unidad de tamaño división, ¿vale? Los factores de las unidades son bastante básicos. Inicialmente, arriba, en la parte superior, nos indica que es una ficha de infantería. Esto es importante a la hora del despliegue. Luego, su primer valor, este 2 que aparece, es el valor de ataque. El 1 que tenemos es el valor defensivo. Y el 3 es la capacidad de movimiento que tiene esta ficha de infantería. En el centro tenemos, lógicamente, el símbolo OTAN que nos indica que es una ficha de infantería. Si la giramos, tenemos los mismos valores, pero por su lado gastado. Eso indica que, lógicamente, ha sufrido pérdidas en el combate. Por lo tanto, los valores de ataque, como podemos ver, se ven reducidos. Vamos a ver ahora las fichas de cuerpo, ¿vale? Lógicamente son más grandes en tamaño porque también representan muchísimas más unidades. Los factores, como estáis viendo, son amplios, son mayores. Por su lado, reducido, pues exactamente lo mismo, ¿ok? Tenemos sus valores que lógicamente se ven reducidos por cuestión del combate. Y luego, como hemos visto anteriormente, existen una cantidad brutal de marcadores. Lógicamente no vamos a poder explicarlos todos porque si no nos vamos a quedar sin tiempo seguramente en toda una vida. Aquí, por ejemplo, tenemos unos marcadores que son muy importantes, que son los marcadores de combate. Son los que vamos a utilizar para anunciar ya sea un ataque o ya sea un movimiento. Luego, pues bueno, tenemos una serie de marcadores, como digo, un número bastante importante que va a ser imposible poder contarlo aquí. Para eso tenemos las hojas de ayuda, que ya estuvimos viendo en el primer vídeo tutorial, donde, pues bueno, tenemos un ejemplo, ¿vale?, de para qué sirve o qué función tiene cada marcador en el juego. Las cartas estratégicas. En Crusader y Revolución, las cartas estratégicas son el motor de juego. Los jugadores inician todas las acciones, incluyendo el movimiento y el combate, jugando cartas estratégicas. Cada jugador tiene su propio mazo de cartas estratégicas, que está dividido en tres grupos: cartas de guerra de columna, cartas de movilización y cartas de guerra de ejército. Cada escenario especifica las cartas estratégicas con las que empiezan los jugadores. Los otros grupos de cartas se añaden al mazo de cada jugador a medida que el juego avanza. Cada carta estratégica puede jugarse de una de las cuatro siguientes posibles formas: como operaciones, como despliegue estratégico, como puntos de reemplazo o como eventos. Una carta solo puede usarse de una única forma en el momento que se juega, pero esa misma carta puede usarse de forma diferente cada vez que se juegue durante la partida. Bien, vamos ahora con las cartas. Fundamental, el motor del juego. Para el bando nacional, para el bando republicano por su parte trasera. Y si la giramos, tenemos toda la información necesaria para jugar. Las cartas las tenemos clasificadas en tres mazos distintos. Tenemos el mazo de la guerra de columnas, el mazo de la guerra de
Movilización y el mazo de la guerra de ejército. ¿Vale? Esa información la tenemos aquí. A medida que el juego va avanzando, vamos añadiendo las cartas correspondientes. Vamos a centrarnos, por ejemplo, para este ejemplo, en las cartas de guerra de columna. Estas de aquí, para el bando nacional. Bando republicano, lógicamente, porque tiene color rojo. Vale, vamos a desglosar estas cartas. Este valor que tenemos aquí, arriba a la izquierda, son los puntos de operaciones. Esto de aquí es el nombre del evento, en este caso tanque ruso. Aquí tenemos lógicamente el efecto del evento y luego los valores de puntos de refuerzo. Para el bando republicano serían 3 puntos y en caso de que ya estuviera la ayuda soviética en marcha, eso ya lo veremos lógicamente más adelante, tendríamos 2 puntos posibles. Vamos a ir viendo todo lo que acabamos de comentar ahora. Vamos a centrarnos primero en los puntos de operaciones. En este caso la carta nos está indicando que tenemos 4 puntos de operaciones. Esto nos viene a decir que el jugador republicano puede activar 4 casillas, ¿vale? 4 espacios, igual al número de puntos de operaciones, ¿vale? En este caso, lógicamente, podríamos activar unidades que se encontraran en 4 hexágonos, cualquiera que nosotros quisiéramos. Vamos a poner unas fichas así aleatoriamente, ¿vale? Para que podamos ver el ejemplo. Como digo, aleatoriamente, ¿vale? En este caso, esto es una milicia asturiana, por tanto, no debería estar aquí, debería estar arriba. Y aquí tenemos otra milicia asturiana. En este caso, si el jugador decide gastar esta carta como puntos de operaciones, podríamos tener la posibilidad de poder activar estas 4 unidades que tenemos en Almancha, Montilla del Palancar, Requena y Munera. Bien, ¿de qué forma podemos gastar estos 4 puntos? Pues como digo, activando a estas 4 unidades. A su vez, podemos o movernos o combatir. ¿Vale? Si decidimos movernos, para eso entrarán en juego los puntos de movimiento. En este caso, estamos viendo que todas las unidades tienen 3 puntos de movimiento. Esto significa, lo veremos un poco más detenidamente adelante, pero significa que podríamos intentar movernos 3 espacios. ¿Vale? Como digo, lo veremos un poco más adelante porque también depende mucho de qué tipo de terreno y si son o no hexágonos, o sea, cuadros o zonas que están controladas o no. Para ello, cuando decidamos lo que vamos a hacer, usaremos estos marcadores, como hemos visto anteriormente. Son marcadores que nos indican si vamos a atacar o si nos vamos a mover. En este caso, supongamos que en Montilla del Palancar vamos a movilizarnos y en Almancha también nos vamos a movilizar. Pero sin en cambio, en Munera supongamos que vamos a combatir. En Requena decidimos, en un momento dado, incluso hasta quedarnos ahí. Una vez que hayamos ya asignado órdenes a nuestras unidades, primero siempre moveremos, siempre iniciaremos los movimientos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a suponer que decidimos movilizarnos aquí, ¿vale? Vamos a suponerlo. Tenemos, como digo, más puntos de movimiento, pero bueno, para este ejemplo vamos a usarlo así. Decidimos, por lo tanto, movilizar a estas dos unidades y a renglón seguido entrarían en juego todos los combates, ¿vale? Por lo tanto, primero movemos y después atacamos. Bien, este valor que tenemos aquí, como hemos dicho, que era el valor de operaciones, también nos vale para el valor de redespliegue estratégico. Vamos a ver qué es esto. Este redespliegue estratégico se usa para mover unidades por largas distancias, ¿vale? A través de territorios amigos o hacia o desde casillas de la reserva. O sea, si podemos traer unidades de la reserva usando estos valores, o podemos movilizar a nuestras unidades, ¿vale? Realizando recorridos de larga distancia. Vale, cada punto RE, que es como lo vamos a llamar ahora, el redespliegue estratégico, nos da la opción de que podamos movilizar a una unidad de división, ¿vale? A potencia completa o potencia reducida.
Del contrario, cada 3 puntos, ¿vale? Cada 3 puntos nos da la posibilidad de poder mover a una unidad de ejército. Mismo modo también, o completo o reducido. Tengamos en cuenta que si realizamos este movimiento RE que acabamos de decir, ¿vale? únicamente podremos realizar un único movimiento en cada ronda de acción. O lo que viene a ser igual que ninguna unidad puede realizar RE más de una vez en cada ronda de acción. Vale, estos puntos, lógicamente estos 4 puntos, nosotros podemos distribuirlos como realmente queramos, ¿vale? No tenemos ningún tipo de limitación en ese sentido. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que para poder realizar este tipo de movimiento, las unidades tienen que estar abastecidas, ¿vale? Eso es fundamental. La casilla de origen y la casilla de destino siempre tiene que estar abastecida. ¿Vale? Para realizar este movimiento, este tipo de movimiento, como digo, puede ser toda la distancia que nosotros queramos, siempre y cuando sean líneas que lógicamente estén conectadas, ¿vale? Las casillas estén conectadas y sean territorio propio. Una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que este tipo de movimiento, ¿vale? Podremos pasar por zonas donde se esté llevando a cabo un asedio. Todos los asedios lo veremos mucho más adelante, ¿okay? Por lo tanto, el RE lo que nos da es la posibilidad de movernos siempre por líneas sólidas y territorios controlados por nuestro bando. Lógicamente no podremos pasar por zonas que estén bajo mando enemigo. Las divisiones pueden realizar este tipo de movimiento por zonas donde haya puertos, pero sin en cambio, ¿vale? Los cuerpos no les está permitido pasar por zonas donde haya un puerto, ¿vale? Eso tengámoslo en cuenta, un detalle importante. Por ejemplo, el cuerpo de Santander lógicamente no podría pasar por Valencia, ya que Valencia, como hemos visto anteriormente, tiene un puerto marítimo. Y como hemos dicho anteriormente, podemos traer unidades de la reserva, ¿vale? Este tema de la reserva lo veremos un poco más adelante y volveremos a tratar este tema. Pero os recuerdo, podemos hacer movimientos largos con las unidades que ya tenemos sobre el terreno, o incluso podemos traer unidades de las reservas, que ahí sí están un poco más limitados en las prohibiciones que tienen, ¿vale? Pero como digo, esto lo vamos a ver cuando tratemos las unidades de las reservas. Del mismo modo, las unidades de tamaño división, ¿vale? Pueden hacer el camino contrario, pueden estar desde el mapa y podemos llevarlas a una zona o a la zona de reserva. Muy bien, hablemos ahora de los puntos de reemplazo, que son estos valores que tenemos tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso, en esta carta republicana, tenemos un valor de puntos de reemplazo de 3, y luego si os fijáis aquí a la derecha tenemos un valor que pone soft 2, o sea, es soviético 2. Bien, los puntos de reemplazo los podemos ir almacenando, ¿vale? Para ello usaremos estos marcadores que estáis viendo, puntos de reemplazo para el bando republicano y puntos de reemplazo para el bando nacional. Si por ejemplo nosotros decidimos sumar 3 puntos de reemplazo, moveremos este marcador 3 casillas en la tabla de registro general. Esta tabla la tenemos en el tablero, ¿bien? Del mismo modo, si decidimos, fuera una carta nacional, y decidimos sumar los puntos de reemplazo, haríamos lo mismo con el marcador, ¿vale? Subiríamos el número total de casquetines en el track que acabamos de decir ahora mismo, track general. Bien, ¿y qué pasa con estos puntos que tenemos aquí, tanto el soviético como para las unidades del eje? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de los puntos de reemplazo de las unidades italianas o alemanas, o sea, el eje. Vale, para que nosotros podamos sumar estos puntos de reemplazo, ¿ok? Deberemos de antes haber jugado, haber tenido la posibilidad de jugar el evento ayuda militar tanto del eje o soviética. En el caso de que nosotros pudiéramos jugar ese evento que hace referencia a ese tipo de ayuda, entonces sí podríamos empezar a sumar los puntos de reemplazo para este tipo de fichas. Si decidimos gastar los puntos de reemplazo de nuestra carta, no podremos hacer ningún tipo de operación más. Por tanto, gastaríamos los puntos de reemplazo indicados y ya descartaríamos la carta. Un detalle importante, ¿vale? Que esto tenemos que tenerlo importante, para eso están las hojas de ayuda. Os aconsejo, como siempre, que hagáis hojas de ayuda. El jugador no puede jugar cartas estratégicas como puntos de reemplazo en las rondas de acción consecutivas, ¿vale? En un mismo turno. Por tanto, esas son pequeñas reglas que si no las tenemos apuntadas, pues posiblemente se nos vayan olvidando. Así que
apuntarlo o memorizarlo, ya vosotros mismos veréis. Tenemos que tener en cuenta que estos puntos de reemplazo que se van almacenando se gastará en la fase de reemplazo de cada turno. Eso cuando lleguemos al momento lo veremos. Pero vale, es una forma de poder almacenar una serie de puntos para poder reparar a unidades dañadas en el combate. Por tanto, el tema de los puntos de reemplazo es bastante importante, que siempre que podáis, siempre que la estrategia nos esté dejando y la situación sea favorable, ir sumando puntos de reemplazo, porque a la larga os van a venir bien. Bien, vamos a hablar ahora de lo último, lo central de la carta, que es el propio evento. Si decidimos finalmente jugar una carta como evento, lo que tenemos que hacer lógicamente es llevar a cabo el evento que aparece en la carta. Lógicamente, si nos fijamos en esta carta república en la que hace referencia a tanque ruso, vemos entre paréntesis que aparece refuerzo soviético. Lógicamente, existen cartas en las que podamos llevar a cabo el evento si antes ha pasado otra cosa anteriormente, ¿vale? Eso es una cosa que lo vamos a encontrar en muchas de las cartas. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo: solo puede jugarse después del evento ayuda militar soviética, ¿ok? Lógicamente, los T-26, que es el carro que estamos viendo ahí, por cierto, logotipo del canal de DZ, o sea, dicho de paso. Entonces, claro, lógicamente, este tipo de blindado fue traído por la Unión Soviética en apoyo a la República, lógicamente. Entonces, solo puede jugarse después de que hayamos jugado anteriormente el evento ayuda militar soviética. Por lo tanto, tener en cuenta esos detalles. Vamos a encontrarnos muchos eventos que no vamos a poder jugar porque no se ha jugado anteriormente otro. Entonces, claro, en este sentido, esta es la gracia del juego, que nosotros tenemos muchas opciones para poder realizar con una carta, ya sean puntos como hemos visto anteriormente, tanto para movernos, para combatir, ya sean puntos de reemplazo, ya sean también puntos para realizar trayectos largos, o si lo preferimos, jugamos el propio evento de la carta. Entonces, claro, dependiendo de qué tipo de cosa decidamos hacer, posiblemente esta carta no vuelva a aparecer hasta la siguiente, hasta el siguiente momento en que aparezca, o incluso pueda ser retirada del juego, ¿ok? Siempre que un evento se juega y aparece, por ejemplo, un asterisco, eso nos hace referencia a que esa carta se destruye del juego o desaparece del juego. Por lo tanto, hay que jugar con esa balanza. Bien, vamos a hablar ahora de las cartas de combate, que son este tipo de cartas, son exactamente igual, como podéis ver, lógicamente, pero tienen un simbolito aquí, un círculo con una CC. Vamos a ver qué significa esto de las cartas de combate. Este tipo de cartas, ¿vale?, se pueden jugar durante un combate, ¿ok? Primero el atacante y después el defensor, y lógicamente nos dan algún tipo de modificación en ese combate, ¿ok? Por tanto, nosotros podemos jugar nuestra carta, imaginémoslo, para realizar un ataque en cuatro posiciones distintas, como hemos visto anteriormente, y a la vez podemos jugar una carta de combate que nos da un beneficio. En este caso, Tagüeña nos dice que un ataque o defensa republicana tiene una modificación al dado de +1. ¿Ok? Estas son las cartas de combate. Muy bien, y de este modo hemos visto todo lo que hace referencia al primer vídeo tutorial que acabamos de justo ahora mismo de terminar. Como estáis viendo, este Crusader Revolution tiene una pinta brutal. Es un juego muy adictivo, para nada complicado y bastante, bastante chulo. Así que nada, sin más, seguiremos explicando estas reglas de este magnífico juego. Sin más, gente, un saludo y seguimos en contacto.